Mira, primero ya hay una brigada combinada del Departamento de Espectáculo Público, Departamento de Tránsito y Ornato y camiones destinados para retirar toda la publicidad política y no política que está colocada en los postes de luz y en los espacios públicos. Aquella que no esté autorizada a través de concesión será retirada. Estamos haciendo también un llamado y vamos a hacer contacto directamente con los dueños de empresas publicitarias que tienen vallas en los techos y en lugares privados para que de inmediato inicien a quitar lo que es la publicidad política. Tenemos que descontaminar la ciudad a nivel visual y esa tarea es parte de lo que es la nueva gestión de este ayuntamiento, mantener la ciudad ordenada, limpia y funcionando.